Hola, hola a todos. Nuevamente con ustedes su amiga Martina. El día de hoy, con la clase 12, empezamos. Vamos a empezar con la clase número 12. ¿Cómo hacer el aumento con medio punto o con media vareta? Ya tengo 10 puntos ya tejido con medio punto. Ahora, para hacer el aumento, voy a voltear el tejido para este lado. Voy a hacer dos cadenas. Con dos cadenas empiezo, paso al primer punto, jalo esta lazada, tengo 1, 2, 3 lazadas o 3 puntos en mi crochet, y con esta lazada lo cierro todo completo. Este es el medio punto o media vareta. De nuevamente una lazada para hacer el aumento. En este mismo espacio voy a hacer de nuevamente, jalo esta lazada y tengo 3 puntos o 3 lazadas en mi crochet. Con esta lazada lo cierro directo. Así empiezo a hacer el aumento con el punto o con el medio punto. Paso de nuevo al punto que sigue. Tengo 3 lazadas o 3 puntos en mi crochet, jalo y cierro con esta lazada. Y de nuevamente una lazada, paso al mismo espacio, jalo esta lazada. Tengo 3 puntos o 3 lazadas en mi crochet, jalo y cierro uno solo. Aquí ya tengo 2 medio punto o 2 media vareta. De nuevo paso al punto que sigue. Hago el medio punto de esta forma. De nuevo una lazada. En este mismo espacio hago el medio punto. ¿Ve? Así. Ya tengo 2 medio punto en este espacio, en este punto. De nuevo una lazada. Paso al punto que sigue. Tengo 3 puntos o 3 lazadas y con esta lazada cierro, hago el medio punto. De nuevamente una lazada, paso por el mismo espacio, tengo 3 lazadas o 3 puntos en mi crochet, con esta lazada jalo y cierro todo. Así voy avanzando haciendo el medio punto y el aumento. De nuevamente jalo esta lazada, con esta lazada cierro todo completo. Ya hice un medio punto, una lazada en este mismo espacio. De nuevo tengo 3 puntos o 3 lazadas en mi crochet y cierro uno solo. ¿Ve? Así voy avanzando. De nuevamente paso al punto que sigue, hago un medio punto, una lazada. De nuevo en este mismo espacio un medio punto más. Ya tengo 2 puntos, ¿ve? En un solo espacio. Paso al punto que sigue, de nuevo hago el medio punto, una lazada en este mismo espacio, el medio punto, y ya tengo 2 medio puntos en un solo espacio. De nuevo paso al punto que sigue, un medio punto, una lazada, de nuevo en ese mismo espacio un medio punto, ¿ve? Paso al último espacio, un medio punto, una lazada, de nuevo un medio punto. En el último punto igual lo hice 2 medio punto. Tenía en total 10 puntos, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Ahora, hemos tejido en todo el punto haciendo el aumento, dos medio punto en cada punto que tenía. Cuento de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. ¿Ve? Como ya hemos aprendido a hacer estos aumentos, voy a desatar ahora de nuevamente para empezar a hacer el aumento. De nuevo aquí llego a la esquina. Ya tengo 2 cadenas para voltear la esquina.
Ahora empezamos de nuevamente con medio punto o media vareta. Aquí cierro medio punto. De nuevo en este mismo espacio voy a hacer un medio punto. Una lazada, paso al punto que sigue, hago el medio punto. Pero aquí voy a hacer solito sin el aumento. Paso al punto que sigue, aquí voy a hacer el aumento. Dos medio punto en este mismo espacio. De nuevo paso al punto que sigue, un medio punto solito, paso al punto que sigue, un medio punto, un aumento aquí, un aumento. Un aumento. De nuevo una lazada, paso al punto que sigue, hago un medio punto. Paso al punto que sigue, aquí sí me toca hacer en este mismo espacio un medio punto más o una media vareta. Paso al punto que sigue, un punto, un medio punto solito, paso al punto que sigue, hago el aumento. Así, ¿ve? Hago el aumento aquí, aquí en el último punto sí me toca hacer solamente un punto nada más. Un medio punto o media vareta, ¿ve? Así hago. Si yo hago así, dejando un punto, medio punto solito y luego haciendo el aumento, tenía 10 puntos. ¿Cuánto me sale? Aquí hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos me sale así. ¿Ve? Ahora, desatamos de nuevamente este punto. De nuevo llegamos aquí en las dos cadenas que hice. Las dos cadenas no lo voy a tocar. Así solamente vamos a empezar. Ya con esta clase de nuevo, con esta vuelta mejor dicho, hago el aumento con medio punto. Ya tengo dos medio punto aquí en este espacio. Una lazada, paso al siguiente punto. Un medio punto solito sin el aumento. Paso al punto que sigue. Igual un medio punto solito. Paso al siguiente punto, recién hago el aumento. En este mismo espacio, dos medio punto. Paso al punto que sigue. Un medio punto solito sin el aumento. Al punto que sigue y medio punto solito sin el aumento. Paso al punto que sigue, un punto, un medio punto solito. Aquí sí me toca hacer el aumento porque aquí hice el aumento, dos medio punto de tejido libre, aquí hago el aumento, un medio punto en un solo espacio, paso al punto que sigue, un medio punto solito, paso al punto que sigue, un medio punto solito. Aquí ya me tocaría hacer el aumento, pero ya así finalizo. ¿Eh? Así, según como necesitamos tejer o hacer el aumento, se hace el aumento, porque ya les enseñé en cada punto hacer dos medio punto con el aumento, dos medio punto. También aquí ya les enseñé primero dos medio punto en un solo espacio, ya tengo el aumento y dos puntos medio puntos libre, y recién saliendo para este punto 1, 2 puntos, 2 medio punto solito saliendo al tercer punto, recién hago el aumento. Igual aquí 1, 2 puntos solitos, salgo al tercer punto, hago el aumento. Así, o podemos hacer el primer punto, hacer el aumento y después hacer 3 puntos, 3 medio punto libre y después luego hacer el aumento. Como les enseñé en el sombrerito que hice, igual. El aumento, 3 puntos, 3 medios puntos sin aumento y recién después lo hago el aumento.
en la otra vuelta. En el primer punto el aumento 2 medio punto en un solo espacio y luego tejer 4 medio punto sin el aumento solito, recién saliendo para 5 puntos hago el aumento. ¿Cómo podemos hacer todos estos aumentos según cómo te pide el aumento que haces según del trabajo que tú haces? Bien, así ya les enseñé, así ya hemos aprendido con esta clase número 12. Ve, así quedamos. Amigas y amigos, toda mi gente linda, mis seguidores, mis suscriptores, toda la gente linda que recién están iniciando, que recién están viendo mi video tutorial que estoy realizando para todos los principiantes. Espero que les guste mi trabajo que realizo, que les enseño a mi manera. Bien, amigas, nuevamente les invito a suscribirse a mi canal de tejidos Manualidades Martina. Y me regalan un like. Apóyenme de esa forma, suscribiéndose a mi canal de tejidos para poder avanzar con este trabajo que yo hago. Estaré muy agradecida de cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima clase, mis amigos queridos. Que Dios me las bendiga a cada uno de ustedes.